Carlita, buenas noches. Saludos a todos. Mi nombre es Xochitl Arauz desde Nicaragua. Me pueden encontrar en las redes sociales como Floricanto. Soy activista digital del Partido Frente Sandinista de Nicaragua. Primero que nada, empecemos aclarando que en Nicaragua no se violan los derechos humanos y tampoco se están encarcelando opositores. O sea, la mediática internacional, por así decir, se ha encargado de crear una matriz de opinión que se están encarcelando opositores solo porque son algunos candidatos a presidente o porque son disidentes al partido oficialista, lo cual es falso. Primero que nada, el contexto en que se están dando estas detenciones no son en el contexto de la contienda electoral. Son simple y sencillamente en el cumplimiento de la ley 1055, que es la ley de la soberanía que se aprobó a finales del año 2020. Que básicamente esa es la ley que tipifica la traición a la patria. ¿Qué es traición a la patria? Es llamar a la injerencia, pedir agresiones contra el pueblo, intervención militar extranjera y todos los que están siendo investigados y detenidos, porque todavía no hay una sentencia, sino que están siendo investigados bajo el cumplimiento de esa ley, porque todo eso han ido a cabildear a Estados Unidos, al extranjero, con países de la Unión Europea, para que se dicten sanciones y agresiones contra el pueblo de Nicaragua.